Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que habéis pensado que escuchar a las asociaciones que trabajamos por las personas con discapacidad o por nosotros mismos, porque en algún caso somos las mismas personas con discapacidad. Bienvenidos a esta mesa, donde yo creo que se os va a trasladar algunas cuestiones que os van a dar lugar a reflexionar, por lo menos. Y como representante del CERMI, pues os quería trasladar que uno de los factores que tradicionalmente ha tenido una mayor influencia en la exclusión social de las personas con discapacidad ha sido y es su bajo grado de acceso a la educación y a la formación, sobre todo a los niveles superiores del sistema educativo, una vez se traspasa la frontera de la educación obligatoria, con todo lo que ello implica de menores oportunidades personales y sociales a la hora, por ejemplo, de acceder a empleos de calidad con niveles retributivos dignos, estables y con opciones de promoción. Por ello, la inclusión educativa de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad es un compromiso asumido con decisión por el CERMI. Así, en la Comisión de Educación del CERMI, constituida en 1999 e integrada por representantes de las distintas entidades representativas de personas con discapacidad y de sus familias, trabajamos para hacer del entorno educativo un espacio accesible, inclusivo y no discriminador para todas las personas con discapacidad. En coherencia con esta máxima, desde julio de 2012, momento en que se conoce el documento base realizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la elaboración de un anteproyecto de ley desde el CERMI, hemos venido planteando en todo el proceso de tramitación diversas enmiendas con objeto de que la reciente Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa garantizase una atención educativa inclusiva de calidad al alumnado con discapacidad. Fruto de esta labor, la ley recogió un número importante de las propuestas planteadas por CERMI, si bien quedaron fuera del texto cuestiones fundamentales y necesarias para hacer efectivo el principio de inclusión educativa, que han sido trasladadas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. De manera específica y por su trascendencia, el CERMI ha instado al Gobierno para que se implante, sin excepciones, el modelo de inclusión educativa, acorde con los derechos humanos de las personas con discapacidad, cumpliendo el mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en el año 2006, vigente plenamente aplicable en España desde mayo de 2008. Por ello, entre otras cuestiones, se solicitó la modificación del artículo 74 de la LOE, relativo al régimen de escolarización del alumnado con discapacidad, para asegurar el principio de la libre elección de los progenitores o representantes del alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, cuando la Administración Educativa plantee orientar su adscripción a un régimen especial. En el contexto de estas propuestas, el CERMI, con el consenso y el acuerdo de las organizaciones que lo integran, continúa trabajando en diálogo permanente y bilateral con los agentes involucrados, especialmente con la Administración Educativa. Al respecto, confiamos en que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte consolide e incorpore el Plan de Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales derivadas de discapacidad, sujeto a las pertinentes evaluaciones entre los planes que tradicionalmente desarrolla. En este punto, hay que mencionar, asimismo, la participación del CERMI en el actual Foro para la Inclusión del Alumnado con Discapacidad, espacio de encuentro, debate, propuesta, impulso y seguimiento de las políticas de inclusión del alumnado con discapacidad en todas las enseñanzas del sistema, así como en el Consejo Escolar del Estado, órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza, que ha asumido ya como suyas las principales reivindicaciones del CERMI en materia educativa. Como objetivo del CERMI se encuentra la calidad de la enseñanza, que debe medirse en términos de atención a la diversidad, incluyendo para ello, entre los indicadores educativos de evaluación, aquellos que permitan evaluar las respuestas que el sistema educativo ofrece a las necesidades específicas del alumnado con discapacidad. Y este sistema educativo debe fomentar la participación y corresponsabilización con el tejido asociativo representativo de la discapacidad, que ha de ser considerado como un actor educativo más. Así se pondrá de manifiesto en la mesa redonda que vamos a iniciar, en la que contamos con entidades de la discapacidad de referencia en nuestra región, cuyas experiencias completarán las interesantes conclusiones alcanzadas en este congreso. Paso, por tanto, a presentar a la primera ponente de esta mesa. Ella es Jacoba Radrigán, viene de Astrapace, Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines. Astrapace es representante en la región de Murcia de Aspace
y ella es coordinadora del Departamento de Logopedia. Su ponencia versará sobre comedores terapéuticos para niños de atención temprana y escolares. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a este evento y que me da medio de contaros en este breve espacio de tiempo una de las intervenciones que se está llevando a cabo en Astrapace, en las unidades de atención temprana y escolar. A ver si le doy yo a esto. Vale. Esta intervención, que es algo que nosotros realizamos 4 veces, muchas veces al día, es una intervención no solamente la situación de la comida, no solamente el acto de masticar, tragar, comer, sino en ella podemos sacarle un beneficio para todas estas personas que de alguna u otra manera presentan una dificultad en el tema de la alimentación. Inicialmente, esta familia y estas personas, niños, chicos ya mayores, pues es una situación a veces agobiante, con mucha tensión, mucho agobio. Hemos ido realizando actividades y finalmente surgió hace 4 años este tipo de intervención, en donde ellos van ya y participan de una actividad de comida en el centro. Yo parto de la base siempre que la comida, como para todos nosotros, es un momento agradable, es un momento en el cual compartimos, es un momento de disfrute. Y algo muy importante, es un momento que para mí tiene especial valor el que ellos sean los protagonistas, protagonistas de su propio aprendizaje. Muchas veces son personas que les damos de comer o les dan de comer, tienen dificultad a la hora de coger ese tenedor o esa cuchara, y lo que se trata es que poco a poco ellos vayan de alguna u otra manera haciendo y participando de dicha actividad. ¿Cómo surgió? Surgió, primero que nada, hay valoraciones que se hacen con la familia y los niños, y vemos que ellos muchas veces manifestaban, pues no puedo, no sabe, cuando hay que rescatar y hay que apoyar a esa familia y a esos niños para decirles sí puede, sí sabe. Lógicamente esto es un ritmo como bastante más lento, más despacio. La importancia es la constancia, el ser, proponer ciertos cambios y llevarlos a cabo sin prisas. Hay otro grupo, gran grupo, donde presentan problemas motores. Indudablemente que esto afecta el desarrollo en algunos a ese aspecto de la zona orofacial, donde tienen dificultades a la hora, una actividad como masticar, cortar ese alimento, también tienen esa dificultad, algunos de ellos, para coger ese tenedor, esa cuchara o ese vaso. Entonces, hay que abordarlos lo antes posible. Ese es uno de los aspectos para mí importantes. Y hay una tercera razón, que te vas encontrando con una serie de niños con unas dificultades en la alimentación, presentando trastornos de forma sistemática en alimentos. Tienen dificultades a la hora de ingerir nuevos alimentos, sea por la textura, sea por la variedad, sea por muchos motivos que están ahí presentes y que hay que atenderles y darles, de alguna otra manera, un medio donde ellos puedan ir aprendiendo. ¿Cuáles son las características en cuanto a este tipo de intervención? Son sesiones semanales que se realizan en el centro que duran 1 hora y media o 45 minutos. O sea, el comedor terapéutico puede ser un almuerzo a media mañana, una comida a mediodía o una merienda, donde en principio los padres son los que, yo por mi parte siempre les digo, lleven lo que realmente les dan, lo que quieren, lo que es partir un poco de su realidad, de cómo está de alguna u otra manera
realizándose dicha actividad. Son grupos de 3 a 6 niños, ya a partir de los 2 años de edad, donde asisten al centro con su mochila y dentro, pues, su alimento. Cada comedor está, hay 2 profesionales, pero intervienen todo el equipo. O sea, interviene el logopeda, interviene el fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y estimulador. Y cada uno, desde nuestra vertiente, nos enriquecemos en dicha actividad. Aquí hay unas fotos de uno de los comedores terapéuticos donde ellos, nada más llegar, ¿ya?, pues son los que organizan la mesa. Las mesas están localizadas en un punto donde ellos las arrastran y participan en ese comedor. Luego cogen esas sillas, las arrastran con la ayuda que requieran. Nos lavamos las manos y luego viene un poco el repartir ese alimento. Cada vez le vamos poniendo de alguna otra manera, porque muchas veces uno de los alimentos, pongo ejemplo, una fruta, viene chafada o picada. No, ellos son los actores, ellos son los que ejecutan, ellos son los que quitan esa piel de la fruta. Tienen esa experiencia, la manipulan, la huelen, es acercar ese alimento. Hasta finalmente, bueno, hay una secuencia donde ellos incluso hacen la recogida del alimento. Participan en cada actividad que se puede desprender de lo que es la comida. Siempre, indudablemente, que está el grupo. El grupo y nosotros pretendemos dar una respuesta educativa a ese niño, donde, insisto, participan todos los profesionales como apoyo a la actividad, tomando en cuenta siempre que es el niño, en alguno, pues se tendrá principal hincapié en que aprenda a masticar haciendo la intervención correspondiente, en otros que aprenda a disfrutar de ese alimento que rechaza, tocándolo, oliéndolo, compartiéndolo con el resto del grupo. Y, lo más importante, priorizamos la funcionalidad, que ellos sean los actores, ¿ya? Nosotros les ayudamos, les apoyamos, ¿ya? Y el tiempo, no hay tiempo. El tiempo es el año y poco a poco ellos van a ir aprendiendo un poco el desarrollo de dicha actividad. Nos apoyamos en pictogramas para que ellos vayan entendiendo un poco lo que es la secuencia. Primero llegamos, nos saludamos, hablamos, nos comunicamos, contamos con quién hemos venido, qué hemos hecho ese día, hablar, comunicar. Importante, higiene. El hábito de tener la higiene de esas manos, nos lavamos las manos. Y luego ponemos ese comedor. Cada niño reparte el plato, reparte los utensilios, las servilletas, los vasos. Nosotros vamos sugiriendo, vamos orientando, pero ellos, insisto, son los que hacen dicha actividad. Nos sorprenden muchas veces porque recuerdan de quién es el plato, y cómo se llama. O sea, ellos tienen poniendo en funcionamiento una serie de aprendizaje que los van incorporando, incluso los trasladan, nos sorprende porque los trasladan a otros medios, como es su casa. Comemos, bebemos y luego viene la recogida. Ellos son los que cogen ese plato y lo llevan al fregador o a la basura, muchas veces van a un lugar determinado, pero a medida que realizan dicha actividad, ellos van aprendiendo dicho conocimiento, o sea, cómo se hacen las cosas. Limpieza dental, importantísimo. Después, crear esa necesidad, ¿ya? Al principio hay muchos que rechazan, incluso se resisten a acercarse el cepillo. Poco a poco, no hay prisas. Ellos van a ir aprendiendo poco a poco ese tipo de actividades que son importantes en el desarrollo de nuestra vida.
Recogemos, nos despedimos y nos vamos con nuestra familia. Insisto bastante, intentamos ampliar uno de los objetivos, favorecer el desarrollo normal y la buena salud, una dieta variada. Poco a poco vamos introduciendo alimentos que a veces cuestan mucho, ¿ya? Pero no importa, ahí estamos y es curioso, llegan poco a poco a su ritmo, llegan con esa constancia que vamos presentando dicha actividad. Promover hábitos higiénicos saludables y poco a poco para que ellos sean los actores, ellos sean que primero se abre el grifo, luego cerramos, abrimos nuestras manos, nos frotamos y así poco a poco ellos van comprendiendo y ya al final no tienes ni que decirles, ellos te lo piden. Favorecer indudablemente lo que es la zona oral para masticar, el favorecer dónde poner el alimento para que ellos lo ejecuten de una forma más adecuada. Poco a poco el que sean autónomos. ¿Tardan más tiempo? Claro que sí, pero pueden hacerlo con la ayuda que requieran. Fomentar la comunicación, muy importante. Nosotros cuando nos reunimos comentamos, hablamos, nos reímos, estamos con la otra persona. Favorecer aprendizajes significativos y motivantes. Mantener una estrecha colaboración con la familia. Inicialmente les explicamos al grupo de padres lo que pretendemos. Incluso en algunas ocasiones enseñamos vídeos para que ellos vean lo que está ocurriendo, para que luego al final veamos un poco el resultado, los cambios, ¿ya? Que ya los hemos ido comentando a lo largo del curso. Ese asesoramiento a padres es muy importante para que luego esto se traslade a otros ambientes. Comer es agradable y importante. Soy protagonista en mi comida y me disfruto de ella. Vídeo, por favor. Vídeo. En este momento ellos son los que arrastran ya esas mesas. Este es un grupo de seis niños de edades comprendidas, 4 o 5 años. Cogen sus sillas, las arrastran. Y luego viene esa conversación, ese hablar, quién ha venido, con quién, ¿ya? O otros temas que van surgiendo. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver, ha venido Fran. Ha venido Fran. ¿Dónde está Fran? Aquí está Fran. Ha venido Jorge. Aquí está Jorge. A veces efectuamos el lavado de mano aquí, a veces vamos al cuarto de baño. Depende del grupo, depende de la circunstancia. Y poco a poco aquí en el grupo hay variedad en cuanto hay retraso psicomotor, lo que pasa es que hay un niño con selectividad, hay otro niño con una hemiparesia. Hay una variedad ya, en cuanto al grupo. No es que todos sean motóricos exclusivamente, no. ¿A quién le toca? Eso también hace rico un poco ese momento tan especial que es merendar en este caso. Primero, los platos, a ver, ¿quién va a repartir los platos? Yo. ¿Quién? Yo. Se escuchan mucho esto, ¿eh? Bueno, si tenemos que repartir muchas cosas, venga. Ah, mira qué fuerte. A ver cuántos niños son aquí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco.
Espera, Cristina, le toca repartir. ¿Este para quién es? ¿Para quién es? Es que está mojado, ¿verdad? Está mojado. Luego, en la situación de merienda, hay frutas. A fecha de hoy, al principio, costó su tiempo. Había niños incluso que no habían comido fruta nunca. Y ya de forma espontánea, ya ellos van actuando. Ya no esperan tanto al terapeuta, ¿eh? Aunque a veces piden su ayuda correspondiente. Luego, a continuación, después de la fruta, escucha, el plátano, pues a la basura. La recogida. Recogida de lo que no sirve a la basura, aunque a veces va todo, insisto. Y al fregador. Muy bien. Venga, Jorge. Vale. La manzana. Fran, siéntate bien. Muy bien. A veces hay niños que les cuesta mucho estar sentados en una actividad y vemos cómo esta actividad en algunos de ellos les beneficia en esa permanencia, en ese estar allí y el compartir con sus amigos. ¿Este de quién era? Tuyo, ¿verdad, Marco? Ahí. Cristina. ¿Dónde está Cristina? El bocadillo con las dos manos, Marco. A ver, ¿y ese? ¡Mario! ¡Mira fuerte, Marco! ¡Ay, qué bien! ¿Te toca a Cristina? Muy bien. Muy bien. ¡Hala! Algo muy importante, que ellos son partícipes, aparte de recoger, de limpiar, de efectuar esa actividad. ¿Eh? Limpiar la mesa, recoger, limpiar. Muy bien, dáselo a Mario. Muy bien. A limpiar, a limpiar, a limpiar. Mario va a limpiar. ¿Y ahora quién le toca? Y finalmente, la última actividad que realizamos es la limpieza dental, ¿ya? Donde van aprendiendo todo ese proceso y lo incorporan. En todo esto vemos que todo es posible, ellos pueden aprender y de hecho lo hacen. Muchísimas gracias. La segunda ponente es Antonia García, viene de FANDIF, la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Ella es trabajadora social y actualmente técnico de educación en FANDIF. Empezó colaborando con personas con discapacidad en el año 2005, cuando entró a la Asociación de Espina Bífida a hacer prácticas de la Universidad de Murcia, asociación con la que sigue colaborando como voluntaria en la actualidad. Además, desde 2008 imparte un PCPI en la modalidad especial de perfil, con perfil profesional de servicios auxiliares de oficina. Su ponencia es los PCPI como recurso a la diversidad desde FANDIF. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería disculpar a Carmen Gil Montesinos, nuestra presidenta, que le hubiese gustado asistir al Congreso, pero lo ha coincidido con una asamblea de socios y tenía que asistir. Bueno, para comenzar, decir que la FANDIF es la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, es una organización no gubernamental de carácter social, sin ánimo de lucro, fue constituida en el año 1978 y declarada de utilidad pública. FANDIF organiza aquellos servicios que las personas con discapacidad física y orgánica de la región demandan, sean de estudio, de información, de asistencia, desarrollando proyectos en colaboración con diversas entidades. FANDIF lo forman 17 asociaciones ubicadas por toda la región de Murcia. Tenemos asociación de enfermedades de Crohn, discapacitados físicos de Abarán, de Jumilla, de Cieza, de Totana, ayuda al enfermo renal, Auxilia, que es una asociación llevada por voluntarios para el ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad, asociación de problemas de crecimiento, de esclerosis múltiple, discapacitados físicos de Molina, Asociación de Espina Bífida, Discapacitados de Yecla,
hemofilia, fibrosis quística, daño cerebral y la última en incorporarse, que ha sido la Federación de Personas con Parkinson. En el ámbito de la educación, decir que el 20% de los estudiantes con discapacidad se encuentran en centros de educación especial y un 80% en centros ordinarios. Estos datos demuestran que la educación en las personas con discapacidad no es verdaderamente inclusiva como debería de ser, ya que todas las instituciones educativas de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas, están obligadas a promover la igualdad de oportunidades y eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, tanto en la etapa de la educación obligatoria como en la no obligatoria. Para que esta educación se pueda llevar a cabo, todos los centros educativos deben estar dotados de los recursos humanos necesarios para alcanzar el máximo desarrollo personal y social. Pero la realidad es que hay muchos centros que no disponen de ellos para facilitar a las personas con discapacidad el que puedan satisfacer sus necesidades, sobre todo en recursos humanos como enfermeros para hacer cambios posturales, sondajes, cambios de pañal y, en muchas ocasiones, sobre todo, como digo, el personal, para que, por ejemplo, los niños puedan asistir a actividades extraescolares, porque en el tema del sondaje sí que va un enfermero del centro de salud al colegio, instituto, lo sonda y luego se vuelve a su centro de salud. Pero cuando este niño tiene que asistir a una actividad extraescolar, el enfermero no se puede ir con él. O sea, que si no son sus padres los que lo acompañan, ese niño se queda sin esa actividad. Es muy importante para la inclusión total la detección de las necesidades de apoyo educativo en el alumno asociadas a la discapacidad, ya que esto permitirá iniciar cuanto antes una atención integral al alumno. Digo que es muy importante porque hay veces que se le detectan las necesidades cuando llegan a la educación secundaria y en la mayoría de las ocasiones ya es tarde para ponerle remedio, porque ya van desde la educación primaria arrastrando muchos problemas. Por eso la detección temprana es tan importante, porque poniendo las soluciones a tiempo, muchos llegarían a la educación secundaria con estos problemas resueltos. Es necesario que se garantice el acceso y la permanencia al alumno con discapacidad física y orgánica, tanto en la etapa obligatoria, donde es verdad que en la educación primaria existen menos barreras arquitectónicas, menos problemas con el transporte, se cuentan con más recursos humanos para ayudar a estos niños, pero también tienen que haberlo en la educación no obligatoria, en los estudios de grado medio, superior, estudios universitarios, donde el alumno con discapacidad cada vez va disminuyendo porque se encuentra con muchos problemas en el transporte, en las ayudas, en todo. Y todo esto es debido también a las insuficientes prestaciones económicas para abarcar todos estos problemas. En este punto sí que quería resaltar que FANDIF cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación para ir solventando todos los problemas que van apareciendo día a día en cuanto a que necesiten una grúa para subir a un niño de una planta a otra, en cuanto a que necesiten un fisioterapeuta en un colegio. Pues bueno, sobre todo con el Servicio de Atención a la Diversidad hay un contacto directo y una muy buena voluntad por parte de la Consejería, pero sí que es cierto que hay veces que los problemas son muy grandes y no se pueden solucionar. En cuanto a los recursos educativos que desde FANDIF llevamos, pues desde el año 2012 se está desarrollando un proyecto del Ministerio de Educación, y este proyecto va dirigido a jóvenes con necesidades educativas especiales. Son 15 jóvenes de la región de Murcia. Es un curso que se les da en 5 horas semanales. Normalmente lo tenemos distribuido en 2 sesiones, de 2 horas y media cada sesión, y está partido en 2 fases. Una fase de formación para el empleo, donde se elaboran su propio currículum vitae, hacen una búsqueda de empleo a través de la red y se les enseña a realizar trámites digitales, como pueda ser el sello de la tarjeta del SEF, y una parte de prospección laboral, donde se visitan empresas en las que hay perfiles que ellos podrían ocupar. Estos programas, aunque es verdad que cuentan con una dotación económica, bueno, muy poca, se siguen realizando. De hecho, hemos solicitado para el año que viene
otra vez el programa, porque como hay tan pocos recursos, pues bueno, hay que aprovechar los que hay. Desde el año 99, que empezaron los programas de garantía social, se llevan desarrollando en FANDI, luego pasaron por los programas de iniciación profesional, y en el año 2008 hasta la actualidad se están desarrollando los PCPI. Nosotros tenemos un perfil de servicios auxiliares de oficina, es especial. Este PCPI va dirigido a jóvenes con discapacidad de entre 16 y 21 años y que no hayan obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Las características, bueno, va dirigido a 12 alumnos como máximo por aula, pero sí que es cierto que en alguna ocasión hemos tenido la necesidad de incorporar algún alumno más. Se ha solicitado el permiso a la Consejería de Educación y no ha habido ningún problema. Hemos aumentado a lo mejor el número en uno o dos alumnos más, porque hay que contar con que estos alumnos todos tienen discapacidad, discapacidades distintas, y a veces es muy, muy difícil tener a tantos alumnos en una misma aula. Tiene 2 años de duración y 150 horas de formación en centros de trabajo en el último trimestre del segundo curso. Esta formación la realizan dependiendo del nivel de cada alumno. Los que van mejor, intentamos que la hagan esta formación en empresas privadas, siempre mirando para su integración laboral. Y los que tienen más dificultades las van realizando en ayuntamientos y en asociaciones de nuestra federación. Estas prácticas las buscamos los profesores junto con los técnicos de empleo de FANDI. Siempre hay muy buena participación de las empresas y nos ayudan muchísimo en este tema. Los módulos que impartimos es un módulo asociado a competencias básicas en el que se imparte lengua, matemáticas, conocimiento del medio, un módulo específico que, como nosotros tenemos un perfil de auxiliares de oficina, pues se da ofimática, atención al cliente y técnica administrativa básica, otro módulo de FOL y uno de actividad física deportiva. En nuestro caso, como nuestros alumnos son con discapacidad, primero, que no tenemos instalaciones deportivas en FANDI para realizar ningún tipo de deporte. Y segundo, que se nos venía el problema de que teníamos 12 alumnos, 13 alumnos con discapacidades muy distintas. Todos no pueden correr, todos no pueden saltar. Entonces, desde el año en el que comenzaron los PCPI, se vio que el deporte más adaptado y que todos podrían realizar, independientemente de su discapacidad, era la natación. Así que desde ese año asistimos una hora a la semana al Centro Deportivo Inagua. Y muy bien, ellos nos ponen 2 monitores por curso y genial. En cuanto a la certificación que obtienen estos alumnos, pues bueno, es un título que una vez que han superado los módulos obligatorios y la formación en centros de trabajo, un instituto de educación secundaria al que cada asociación pertenecemos, que eso en su día cuando salieron los PCPI, la Consejería de Educación nos asignó un instituto de educación secundaria a cada empresa o entidad que impartimos estos PCPI. En nuestro caso, en FANDI, estamos adscritos al Instituto Mariano Vaquero y desde allí les dan de alta una vez que comienza el curso, cuando nosotros les mandamos la documentación de inicio de todos los alumnos y cuando termina les piden los títulos. Todas las materias que se imparten están adaptadas. Y dependiendo de el nivel de cada alumno. Muchas veces en un tema se hacen 4 distintos, porque hay uno que sabe leer poco, uno que sabe leer regular, uno que ve poco, ¿vale? Entonces, se adaptan a las discapacidades de cada alumno. Ya para terminar, insistir en que todos los centros educativos deben garantizar una educación inclusiva a los alumnos con discapacidad física y orgánica, poniendo todos los recursos, tanto humanos como materiales, que sean necesarios para que el principio de igualdad, que es tan importante para todas las personas, se cumpla. Y, para terminar, quería decir que este es el último año que se desarrollan los PCPI. Este programa desaparece a 31 de julio de 2014. Desde la Consejería de Educación, sobre todo el Servicio de Atención a la Diversidad, nos dicen que están trabajando para poner alguna alternativa, sobre todo para los programas especiales, pero lo cierto es que a día de hoy, 24 de mayo, no sabemos nada.
Y bueno, nosotros queremos destacar la importancia de esta formación. Es muy importante. Nosotros, el 20% de los chicos que nos ha llegado procedentes de fracaso escolar, después de realizar nuestro programa, se han ido al Centro de Educación de Adultos y han logrado titular en la ESO. Y un 15% han participado en escuelas talleres, obteniendo así un oficio. Si quitan este tipo de programas, los chicos, después de estar en educación, en la ESO, dando vueltas en diversificación, que al final no titulan, pues nos encontramos con que estos chicos con 15, 16, 17 años terminan y no tienen ningún tipo de recurso. Se van a su casa y ya está. Entonces, tienen una integración laboral muy difícil, por no decir imposible, porque sin ningún tipo de formación y además una discapacidad, pues imaginaros, muy difícil. Por eso queremos decir que hay que apostar por este tipo de programas que son muy buenos y que hay que apoyar a las personas con discapacidad. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es Corina Ruiz. Ella viene de FASEN, la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas. Es logopeda y directora del Centro Príncipe de Asturias de Apanda. Toda su vida laboral se ha desarrollado en el campo de la sordera y es especialista en palabra complementada y verbotonel. Buenos días. Agradecer primeramente a la organización del Congreso y al CERMI la invitación por estar aquí presentando esta comunicación. FASEN, que es la Federación de Asociaciones de Familias de Personas con Sordera de la Región de Murcia, está integrada por dos asociaciones, APANDA, en Cartagena, y ASPAMPAL, aquí en Murcia. Quizás conozcáis ambas asociaciones más de forma individual, pero que las dos pertenecemos a esta federación regional, que es FASEN. Y si todavía os decimos que, sobre todo los que trabajáis en el entorno de la región de Murcia, que los intérpretes de lengua de signos, el recurso que se pone a los niños con necesidades de intérprete, pues se hace a través de esta federación. Y igualmente, esta federación tiene un convenio con política social en materia de atención temprana. Pertenece también FASEN a lo que es el CERMI, CERMI Región de Murcia, y a la Confederación Nacional FIAPAS, que es la Federación Española de Familias de Personas Sordas. El objetivo principal de FASEN es representar y defender los intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y sus familias, centrando su trabajo en la sensibilización de la sociedad sobre la discapacidad auditiva, demandar ante la administración pública, privada o ante los organismos y otras entidades las necesidades de esta población, y están presentes en todos los foros donde se hable y debate sobre el tema de la discapacidad auditiva, con el fin de conseguir una integración, una inclusión o una normalización de las personas con discapacidad auditiva en la sociedad. Esto es, son cifras recientes y pues bueno, pues nos dicen la población, cómo está distribuida la población con discapacidad auditiva en la región de Murcia. Los alumnos con discapacidad auditiva que están integrados en los centros escolares entre los 0 y los 17 años son 295 alumnos. Entre 0 y 17 años. Y, bueno, pues están distribuidos de esta manera, y siendo el área de la zona de Cartagena donde más alumnos con sordera hay. Estos datos son importantes para que, bueno, la Consejería de Educación pues los tenga en cuenta a la hora de distribuir los recursos existentes. Hablaré muy poco sobre la legislación, pero existen muchas leyes, normas y decretos que hablan o que aportan la necesidad de contar con apoyos humanos, apoyos materiales,
para que la atención a los alumnos con discapacidad auditiva pues sea mejor, ¿no? Si hablamos del Real Decreto, lo voy a hablar cortito sobre este tema. Sobre el Real Decreto de uno más reciente, del 2013, es una ley que recoge y unifica diferentes leyes donde se incluyen materias relacionadas con la accesibilidad, con la sensibilización, con la igualdad de oportunidades, con la no discriminación, etcétera. La ya conocida Ley 27/2007, en la que siempre se da a conocer porque es la que se reconoce la lengua de signos, pero también se reconoce los apoyos que deben de tener las personas o los alumnos con discapacidad auditiva que se comuniquen con la lengua oral. La convención que antes el presidente de la mesa ha comentado, el de la ONU, en la que aboga por una educación inclusiva y que nuestra legislación educativa tiene que tener en cuenta. La Ley Orgánica 2/2006, en la que nos habla de los derechos y los deberes de los padres y la que defiende la responsabilidad o transmite esta ley la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos. Y la última, pues bueno, pues donde pues, se integran pues, o donde alberga los apoyos necesarios para el tema de la accesibilidad y el diseño universal. ¿Qué quiere decir esto? Que existen leyes que nos dicen que hay recursos humanos y materiales y existen leyes en las que pues bueno, hablan de la diversidad de comunicación y que es algo y es un derecho constitucional. Y en el caso de los padres es el responsable de los alumnos sordos en lo que es en el entorno educativo. Bien, hay un artículo de Antonio Gutiérrez, es el futuro del alumnado sordo, en el que se recogen estas necesidades que para nosotros también son muy importantes. La necesidad de que el alumno sordo adquiera una lengua que le permita pensar, una lengua que le permita comunicarse. También la de recibir información de todo lo que le rodea en su entorno. Y adquirir una comprensión lectora. Hasta hace muy poco tiempo, pues en diferentes países y a lo largo de los años se han hecho muchos estudios sobre la comprensión lectora de los alumnos con discapacidad auditiva. Y en todos ellos, pues bueno, las conclusiones eran que cuando terminaban la escolaridad, alrededor de los 16-17 años, pues tenían un nivel de comprensión lectora equiparable a la que tiene un niño oyente en el primer ciclo de la educación primaria. Hoy la situación va cambiando. Por ejemplo, y después lo veremos más tarde, con el tema de los implantes cocleares, el niño con discapacidad auditiva adquiere una competencia lingüística que le va a poder desarrollar una serie de habilidades fonológicas que con ellas accederán a la comprensión, a la elaboración de textos, etcétera. Imprescindibles todos ellos para que haya una evolución en el rendimiento escolar. Eso es obvio. Porque lo que realmente normaliza es que el niño con discapacidad auditiva pueda acceder a los contenidos curriculares igual como los alumnos oyentes acceden, en las mismas condiciones que los alumnos oyentes. Como hemos dicho antes, uno de los objetivos, una de las necesidades es que el alumno con discapacidad auditiva adquiera una lengua. Una lengua que, si esa lengua es limitada, indudablemente
será limitado todo su proceso escolar. Entonces, el principal hecho sería qué lengua adquirir. Existen dos modalidades centradas en lo que es la comunicación, dos tipos de modalidades. La modalidad oral, en la que el aprendizaje de la lengua se hace a través de la lengua, el aprendizaje de la lengua oral y escrita es primordial, es la lengua mayoritaria, y el otro modelo es el modelo bilingüe. Este modelo se hace de dos formas, de forma sucesiva o de forma simultánea. Sucesiva es cuando primero se aprende la lengua de signos como primera lengua y como lengua del entorno curricular, de acceso curricular, y luego cuando el niño va a adquirir la lectoescritura se le incorpora la lengua oral. Mientras que el modelo bilingüe simultáneo es cuando se accede a las dos lenguas de forma simultánea. En nuestra región de Murcia, el modelo más explotado ha sido el modelo bilingüe, a través de los proyectos ABC. Hay 5 centros en la región de Murcia donde este modelo se ha puesto en marcha. Mientras que no conocemos ninguna experiencia con modelos orales. Y, bueno, que es quizás el que tengamos que, o por el que venimos a hablar aquí nosotros. Porque realmente ha habido o están habiendo una serie de hechos que están modificando la imagen de las personas sordas, ¿no? Estos hechos, indudablemente, también modifican las expectativas que se tienen en cuenta con los alumnos con discapacidad auditiva. Todos los estudios que se están haciendo sobre genética, sobre las células madres, son estudios que se realizan pues del oído, del proceso de la audición, etcétera, están dando también o están avanzando en los nuevos contenidos que se tienen sobre estos mecanismos. Por lo tanto, se están desarrollando unos tratamientos alternativos sino nuevos tratamientos. Pero realmente lo que ha marcado un hito ha sido el programa de detección precoz de la sordera, puesto en marcha en el año 2003, en el que, bueno, todos lo sabéis, todos los niños recién nacidos, pues se les pasa unas pruebas de screening auditivo. Esta prueba pues ha dado lugar también a que se hagan o se estudien pruebas más certeras de diagnóstico, como pueden ser los potenciales evocados de tronco cerebral, el hecho de que se detecte, se diagnostique de manera precoz, si luego no hay una intervención, pues no serviría de nada. Entonces, el proceso de intervención ha sido también, está dentro de este itinerario, y esa intervención no solamente se hace al niño, sino también se hace con la familia a través de los programas de apoyo familiar. Y luego también con el desarrollo de prótesis auditivas digitales mucho más potentes y el tema de los implantes cocleares, pues están dando lugar a que cambie las expectativas que se tiene con el alumnado sordo. Porque si os fijáis, todas estas acciones, la detección, el diagnóstico, la intervención temprana, incluso la incorporación de una prótesis y del implante, se hace en unas etapas críticas para el desarrollo del lenguaje oral. Se hace en las primeras etapas del desarrollo. Entonces, si contamos con este tipo de programas en unas edades muy tempranas,
desde luego el pronóstico es bastante bueno. Yo siempre lo comparo con la nocilla, para que no se nos olvide nunca. La nocilla tiene cuatro ingredientes muy buenos: la leche, el cacao, la avellana y el azúcar, ¿no? Para que esté buena la nocilla, pues más o menos es esto. Tiene que haber una detección, un diagnóstico, una intervención y una incorporación de una prótesis para que el pronóstico de la sordera también sea bueno. Todos estos avances centrados en la audición están dando lugar a que la competencia lingüística del niño, del alumno sordo, sea equiparable a la del niño oyente. Porque realmente el niño con una prótesis auditiva, es un implante coclear, es más auditivo. Eso nadie lo puede negar. Y esa audición le va a permitir desarrollar las suficientes habilidades fonológicas para adquirir el proceso de comprensión lectora. Porque el proceso lector o el lenguaje escrito es simplemente una representación de la lengua oral, del lenguaje, de la lengua hablada, por lo que adquirir la lengua hablada en todos sus componentes, sintáctico, morfológico, fonológico, pragmático, etcétera, van a hacer que el alumno con sordera pueda acceder a esa comprensión lectora. Tenemos que tener en cuenta que la sordera conforma un grupo muy heterogéneo. Existen alumnos sordos auditivos y alumnos sordos más visuales. Pero dentro de ese entorno educativo se le tiene que dar respuesta tanto a los auditivos como a los más visuales. Si un niño o un alumno con sordera no es capaz de recibir información a través de la vía auditiva, se le incorpora la lengua de signos, porque es una necesidad. Pero también se debe justificar que si un niño, a través de su implante o a través de su prótesis auditiva, puede desarrollar un lenguaje oral, se le deberá también de garantizar esa exposición. Por eso nosotros aquí pretendemos insistir en que existe un modelo educativo donde pueda haber recursos materiales y humanos y que expongan al niño en la estimulación y el desarrollo del lenguaje oral. Las aulas, eso lo sabéis vosotros mejor que nadie, no son las mejores aulas para que se den las mejores condiciones para la escucha en el niño, en el alumno sordo, aún llevando un implante o aún llevando un audífono. La amplificación de la voz del profesor supone también amplificar todo el entorno acústico. Entonces, hay muchísima información que el alumno con sus prótesis auditivas se pierde. Por lo tanto, es de perogrullo decir que existen unos equipos de frecuencia modulada que evita esas situaciones. Existe un bucle magnético. También existe el subtitulado, porque al fin y al cabo ese ambiente ruidoso a veces va a entorpecer la escucha. Las señales luminosas, ubicar al alumno en un sitio preferente cercano al profesor para que pueda leerle los labios, para que pueda oírle bien, o ver si está empleando un sistema aumentativo, estar también al tanto de todo ello. O sea, todas estas medidas son fáciles, no son caras y que se podrían potenciar dentro de este modelo oral. La formación del profesorado, los maestros de audición y lenguaje, que tengan más conocimiento sobre el diagnóstico, la tecnología, las prótesis, sobre los sistemas de comunicación no aumentativos, como puede ser la comunicación bimodal o la palabra complementada, y aplicar metodologías basadas en terapias auditivo-verbales. Como habéis visto a lo largo de esta exposición, simplemente en
anhelo de muchas familias de niños con alumnos con discapacidad auditiva que se comunican con lengua hablada es pues encontrar en los centros educativos un modelo que sea acorde a las necesidades de sus hijos, porque ya hay experiencias en el resto de España en los que los niños, los alumnos con discapacidad auditiva adquieren el mismo nivel curricular que sus pares oyentes, son independientes en la adquisición de conocimientos, participan en las actividades escolares y adquieren una segunda lengua oral, como puede ser el inglés u otra lengua. Ya hay experiencias que así lo demuestran. Disponer de recursos de apoyo a la comunicación oral, que se deben de mantener desde las etapas primarias principales de la atención temprana hasta la llegada a la universidad o la educación de adultos. Sí, mantener esos apoyos sin privárselos a lo largo de su escolarización, porque aunque puedan llegar a unos niveles curriculares muy altos o puedan llegar a la universidad, no olvidemos que todas sus dificultades derivan de una falta de audición. He visto que, bueno, que los carteles que hay distribuidos a lo largo de las salas de información de la entrada son de FIAPAS, de nuestra confederación, en los que hablan expresamente de lo que he dicho yo, ¿no? La importancia de la detección, la importancia de una intervención en el niño y de un apoyo a la familia desde el primer momento. Ayudas técnicas, como pueden ser los bucles magnéticos, los sistemas de emisoras de FM, el logopeda que estimule y desarrolle la lengua oral. Todo esto es lo que viene a decir este tipo de carteles. Y, bueno, yo simple y va dirigida a los que se sientan en la primera fila, que suelen ser los organizadores o las personas que se encargan en este caso de la educación a nivel política, de la educación de la comunidad autónoma, pues que confiamos que todas estas medidas del programa de detección, atención temprana, incorporación de prótesis se vean pronto implementado con medidas que cubran las necesidades actuales del alumno sordo hoy. Y ya está, y muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es Rosario Garrigós. Ella viene de FEAFES, la Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Es licenciada en Pedagogía y especialista en Informática Educativa y Educación Infantil. Trabajó durante 15 años en educación en todas las etapas educativas, principalmente con niños y adolescentes con discapacidad. Empezó su relación con el colectivo de personas con enfermedad mental trabajando en las viviendas tuteladas de AFESMO, en Molina de Segura. Y desde 2010 es coordinadora de la Federación FEAFES Salud Mental Región de Murcia. Ella nos va a hablar de intervención educativa en salud mental, proyectos y recursos del movimiento asociativo FEAFES. Voy a empezar presentando la federación. FEAFES es la Federación Murciana de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Somos una entidad sin ánimo de lucro y el objetivo que perseguimos es mejorar la calidad de vida y defender los derechos de las personas con enfermedad mental y de sus familias. La federación nació en el año 1998, pero tenemos asociaciones como AFES en Murcia que llevan más de 30 años trabajando en salud mental. En la actualidad contamos con 11 asociaciones federadas y una fundación, FUSAMEN, que está asociada a la federación, que representan pues, entre todos a más de 1.600 familias que están asociadas o que reciben servicios o apoyos por parte de nuestras asociaciones. La federación, a su vez, pertenece a FEAFES Confederación a nivel nacional, que tiene más de casi 400 asociaciones federadas en toda España. Además, pertenecemos a la red de UFAMI, de la Red Europea de Familias y Personas con Enfermedad Mental, y al CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Os invito, por si necesitáis más información sobre salud mental o sobre las actividades que realizan nuestras asociaciones, pues que visitéis nuestra página web, feafesmurcia.com. Como os he dicho, son 11 asociaciones. Estamos en todas las comarcas de la región y, además, pues contamos con la asociación Afectamur, que está especializada en trastornos de la conducta alimentaria y que también trabaja a nivel regional, recibe socios de toda la región. Además, como os he comentado, la Fundación Murciana de Salud Mental, que está dedicada en este momento a poner en marcha recursos residenciales para personas con enfermedad mental. Está empezando una red de viviendas tuteladas y también pues, se van a poner en marcha residencias. Un poco para que conozcáis cuál es el nivel de recursos que gestionamos, en la actualidad contamos con 10 centros de día en todas esas asociaciones que atienden a 358 personas, con personas dependientes. Estos recursos están, tanto el centro de día como la residencia como la vivienda tutelada, están concertados con el Instituto Murciano de Acción Social por la Ley de Dependencia. Además de las personas dependientes que aparecen ahí reflejadas, también atendemos personas que no tienen grado suficiente de dependencia o personas que aún no han iniciado los trámites, simplemente tienen discapacidad. Además de estos recursos, también están poniéndose en marcha en todas las asociaciones un servicio de promoción de la autonomía para aquellas personas que no son tan dependientes y que también necesitan apoyos. Y, como os comentaba, la asociación Afectamur, que tiene servicios especializados para el trastorno de la conducta alimentaria. Como os he comentado, somos un movimiento asociativo y, como tal, pues una de nuestras líneas de actuación principales es la reivindicación y la defensa de los derechos de las personas con enfermedad mental. Aquí os he querido reflejar en la parte de arriba un poco cuáles son nuestras reivindicaciones a nivel general. Sí que me voy a permitir pues, solicitaros vuestro apoyo porque tenemos en marcha actualmente una campaña contra la reforma del Código Penal. En esta reforma, viene reflejado que las personas con enfermedad mental son de especial peligrosidad y, por lo tanto, se les pueden aplicar medidas de privación de libertad para toda su vida. Es algo que no existe para nadie, la cadena perpetua, y ahora la quieren aplicar para las personas con enfermedad mental. Tenemos una petición de firmas en la página web de EdChance.org y, os solicitamos que nos echéis una mano en esta reivindicación y le deis difusión en lo que podáis. En cuanto a educación o población infanto-juvenil, pues nuestra principal reivindicación es que se mejoren los servicios y los programas dirigidos a este sector de la población. Necesitamos que las unidades de salud mental infanto-juvenil pues que se refuercen con más personal. A día de hoy están saturadas, hay listas de espera. En algunos centros están haciendo tratamientos grupales porque no dan abasto para hacer tratamientos individuales. Por supuesto, tenemos que trabajar mucho en el diagnóstico temprano de la enfermedad. Otro proyecto que desde la Federación estamos pidiendo desde hace muchos años es el de las aulas educativo-terapéuticas, que os comentaré más adelante. También necesitamos que haya profesionales especializados. España es el único país de la Unión Europea donde la psiquiatría infantil no está reconocida como especialidad médica. No existe en la universidad esa especialización y la verdad pues es que es un retraso comparado con otros países. Además, entendemos que todo tratamiento debe hacerse desde la coordinación de las instituciones y de los servicios. Es necesario coordinar las actuaciones sociales con las sanitarias y, por supuesto, la educativa. Por supuesto, también entendemos que para poder coordinarnos y trabajar con estos niños, pues es necesario que los profesores estén formados. Todos los profesionales que trabajan con ellos deben estar formados en salud mental. Para saber un poco, dimensionar un poco cuál es el problema al que nos enfrentamos, por llamarlo de esa manera, he querido reflejar aquí algunos datos sobre la incidencia de la enfermedad mental en la población infanto-juvenil. Son datos de un estudio que se ha publicado este año de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la depresión es la primera causa de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de 10 a 19 años, pero además es la tercera causa de muerte entre este grupo de jóvenes. Y, este estudio también ha venido a avalar
estudios anteriores que nos decían que más de la mitad de las enfermedades mentales tienen su origen, sus primeros síntomas en la adolescencia, antes de los 14 años. He querido resaltar también una reflexión que hace la autora del informe, porque es una preocupación que compartimos desde el movimiento asociativo, y es que estamos muy preocupados porque si estos trastornos no se tratan correctamente, pueden lastrar la vida de estos jóvenes durante toda su existencia de adulto. Esto es algo que nosotros vemos y experimentamos cada día en nuestros centros, chicos jóvenes que a pesar de eso tienen grandes discapacidades, que están muy deteriorados, que llevan muchos años sufriendo la enfermedad sin estar bien diagnosticados ni bien tratados y que cuando llegan a nuestros centros pues ya están en un estado de deterioro que la rehabilitación se hace mucho más complicada. En cuanto a la incidencia en la región de Murcia relacionada con la discapacidad, se ha publicado recientemente un estudio, Discapacidades en la región de Murcia, distribución territorial y temporal, con datos desde el año 2000 al 2012, y en la tabla central, en la pequeña, podéis ver cómo de los 0 a los 17 años la enfermedad mental es la parte en color blanco y destaca la parte azulilla, que es retraso mental, que al principio es la más grande, la de mayor incidencia, seguida por la enfermedad mental. Y cómo pues, a lo largo de los años y del aumento de la edad, la enfermedad mental también va subiendo en cuanto a incidencia. Otros datos del Plan Regional de Salud Mental del año 2010-2013, estamos a la espera de que este plan pues, se evalúe y se diagnostique su aplicación y los resultados de este plan, pues nos dice que la prevalencia de trastornos mentales en niños y adolescentes en la región de Murcia está entre un 12 y un 22%, que como veis pues, son datos que entran dentro de lo que nos dicen otros estudios que hay a nivel internacional. En cuanto a los diagnósticos con mayor incidencia, pues son los problemas de tipo prosocial. Y como os decía, bueno, los diagnósticos en estas edades y en todas, la enfermedad mental es un trastorno pues muy complicado porque son muchas las formas, los trastornos distintos dentro de la enfermedad mental y además hay pues diferentes niveles de hay trastornos que tienen pues síntomas unos y otros, es decir, no son puros en muchas ocasiones los diagnósticos y de ahí su dificultad. Os he reflejado aquí dos guías, una guía del Gobierno de Canarias y otra del Gobierno de Aragón, que están especializadas en trastornos del comportamiento y trastornos de la conducta y que nos pueden dar pues, unas pautas para conocer mejor la enfermedad. Este es el trastorno quizá que más problemas produce en las aulas, con más disrupciones y más desadaptación al entorno escolar. Y, bueno, los tenéis en Internet, están disponibles para descargar en PDF. He destacado los trastornos del comportamiento, porque sobre todo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es el trastorno mental más frecuente en la edad escolar y es de los más frecuentes en la adolescencia. También pues el trastorno negativista desafiante, porque pues, supone comportamientos que son conductas que son muy complicadas de manejar, y el trastorno disocial, que tiene una frecuencia entre el 8 y el 22% y que afecta más a los niños. En cuanto a los tratamientos, centrándonos en los trastornos del comportamiento, primero hay que confirmar el diagnóstico. Sabéis que hay a día de hoy pues bastante controversia con que algunos estudios dicen que se está diagnosticando demasiado el trastorno de hiperactividad y que bueno, pues a veces los diagnósticos no son correctos. Una vez que se confirma ese diagnóstico, por supuesto, hay que informar tanto a los padres como a los profesores sobre la enfermedad. Es decir, es la psicoeducación, que conozcan los síntomas, los comportamientos y cómo afrontarlos. Luego hay que hacer un entrenamiento también a padres y a profesores para que sepan cómo manejar las conductas y los síntomas.
Por supuesto, es necesario el apoyo académico, porque muchos de estos niños acaban abandonando el centro educativo, no terminan los estudios, y en aquellos casos que sea necesario, pues la medicación. Todo esto, por supuesto, apoyados por el centro de salud mental, con la atención psiquiátrica y la atención psicológica especializada. Aquí he puesto la portada del protocolo que existe en la región de Murcia. Es un protocolo para coordinar las actuaciones, donde podéis encontrar formularios y bueno, protocolos de derivación y de cómo se coordinan en la región de Murcia para este. Los podéis descargar de la página web murciasalud.es. En cuanto a los servicios y programas que ofrecemos desde la Federación, voy a empezar contando un poco el pasado. En la Federación teníamos un convenio con la Consejería de Educación desde el año 2005 hasta el año 2010. Tuvimos el apoyo de la Consejería. Era un programa de apoyo a alumnos con dificultades en salud mental en los centros educativos. Dos psicólogas especializadas que respondían de forma inmediata a cualquier solicitud de un centro educativo de cualquier punto de la región. Y, bueno, pues se presentaban en el centro, hacían un diagnóstico de la situación y empezaban a actuar y a coordinarse con todos los recursos. Actuaban sobre la familia, sobre el alumno y sobre todos los profesionales del centro escolar. Y, bueno, en el año 2011 la Federación lo mantuvo con recursos propios, pero ya, pues debido a la crisis económica y a la disminución de recursos, pues ya no pudimos seguir manteniéndolo. También hemos participado en todo el proceso del proyecto de aulas educativo-terapéuticas. Creo que habéis tenido hoy o ayer algunas charlas sobre estas aulas. Y, bueno, lo que queremos es, y lo que seguimos insistiendo a la Consejería, es la necesidad de que estas aulas se pongan en marcha en la región, que realmente se llegue a un acuerdo, a una coordinación con la Consejería de Sanidad y que, bueno, entre las dos pues pongan en marcha este recurso, porque es muy necesario. Sabemos que a día de hoy en los centros educativos la respuesta que se da a los alumnos que presentan problemas de conducta suele ser la expulsión. A estos niños acaban pues fuera del entorno escolar. Y en muchos casos eso pues les conduce pues al consumo de tóxicos o a otro tipo de problemas sociales y se podrían evitar actuando a tiempo. Estas aulas se trata de cuando el alumno está en una situación en la que no puede continuar en el centro educativo, se le saca del centro educativo, el alumno asiste a un aula donde recibe atención psiquiátrica, atención psicológica y también continúa con su programa educativo, con los profesores, para que no pierda el nivel o el hilo de su escolaridad y cuando el alumno se encuentre mejor, pueda volver e integrarse perfectamente en su centro educativo. En la actualidad sí que mantenemos un programa de prevención y sensibilización en centros educativos de la región. Pues damos charlas a petición de los orientadores o de los tutores y bueno, es una campaña que lleva años funcionando, que es la campaña Mentalízate, que también hace prevención en el consumo de drogas. En cuanto a los servicios y programas de nuestras asociaciones, pues acabamos de empezar el LORCA, la asociación ASOFEN, el programa PUDLE, que es un programa que va a trabajar en tres niveles de prevención, el nivel de prevención primaria, el de prevención secundaria y el de prevención terciaria. Primero con sensibilización, después incidiendo en aquellos casos en los que se ve que hay riesgo, grupos de riesgo, y luego pues trabajando en los casos concretos. La asociación Afectamur, como os decía, tiene servicio especializado de atención a trastornos de la conducta alimentaria y, además, un servicio de sensibilización también con charlas en centros educativos. La asociación AFEMAR, del Mar Menor, tiene también un programa, ha mantenido un convenio con la Consejería de Educación también para poder entrar a los centros educativos con algunos niños con problemas de este tipo. La asociación AFENCE está colaborando en un proyecto, un grupo de trabajo que se llama Intervención con Familias en Situación de Riesgo Social que presentan algún miembro con enfermedad mental. Es un grupo de trabajo de la red local a favor de la infancia y están haciendo un trabajo muy interesante para detectar mediante formularios y encuestas a los profesionales, detectar aquellas familias en las que puede haber riesgo de que el niño pueda padecer algún tipo de trastorno mental o algún tipo de problemática
que le pueda derivar en un trastorno. La Asociación AFEMAC también tiene un servicio de sensibilización, tiene jornadas de puestas abiertas, los institutos van a visitarla y, bueno, pues los chicos conviven con los usuarios del centro, les explican cuál ha sido su experiencia de vida y bueno, también es muy, muy interesante. Y la Asociación AFENOR, que también hace sensibilización y apoyo. Os dejo aquí algunos recursos que podéis encontrar en la página web feaces.org. Son cuentos o guías para poder explicar a los niños qué es la enfermedad mental. Y bueno, aquí tenéis algunos. Estos, por ejemplo, son para niños más pequeños, de 6 a 12 años, que os pueden ser de utilidad. Yo os digo que podéis entrar a la página web feaces.org y encontráis en el centro de documentación, en publicaciones, podéis encontrar todos estos recursos. Y bueno, agradeceros mucho vuestra atención y nos tenéis a vuestra disposición en todas las redes sociales y en nuestra sede. Muchas gracias. Nuestra siguiente ponente es Alicia Molina, viene de Fundown, Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de Murcia. En la actualidad es la directora técnica de la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia. Ha mantenido estrechas colaboraciones con Down España, desempeñando tareas de asesoramiento pedagógico. Y en la actualidad dirige y coordina a nivel nacional un programa sobre nuevas tecnologías dirigido a personas con discapacidad intelectual. Su ponencia versará sobre hacia una vida autónoma e independiente. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso que nos haya hecho esta invitación. Y, en segundo lugar, comenzaré mi exposición, que se fundamentará principalmente en haceros conocedores de la realidad cotidiana de Fundown. Para ello, haré un recorrido por las diferentes áreas que conforman la Fundación, centrándome de una forma más extensa en dos de sus áreas, en el área pedagógica y en el área de formación integral y continuada. Estas áreas son eminentemente pedagógicas, educativas, cuyas acciones se orientan a potenciar y aprovechar plenamente las capacidades de las personas con discapacidad intelectual, eliminando los obstáculos y supliendo sus barreras para que puedan incorporarse en la sociedad en condiciones de normalidad. Desde la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia, trabajamos para conseguir la autonomía personal y un mayor nivel de independencia de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Por tanto, las acciones y los programas que llevamos a cabo participan de los principios y valores que definen su filosofía, a la que denominamos Escuela de Vida. Esta filosofía promueve que las personas con discapacidad intelectual tienen que participar en su entorno como cada uno elija, con las obligaciones y con los derechos que les correspondan como ciudadanos o ciudadanas. Bajo esta línea de pensamiento, todos los procesos de inserción social y laboral de las personas o de nuestros usuarios han de estar orientados hacia la consecución de una vida lo más autónoma e independiente posible. Así, valores tales como la autonomía, el respeto, autodeterminación, independencia, toma de decisiones y control de la propia vida están presentes tanto en el modo en que se organiza la Fundación y en los programas y proyectos que se dirigen a usuarios y familias. La Fundación se dirige al colectivo de personas con discapacidad intelectual en general y síndrome de Down en particular, todos ellos mayores de 16 años que tienen una calificación de discapacidad de al menos el 33%. Fundown en la actualidad cuenta con dos centros para la promoción de la autonomía personal, uno situado en la localidad del Cabezo de Torres y otro situado en la ciudad de Murcia. En ambos centros se prestan dos servicios mediante los cuales se atiende de forma integral a la persona con discapacidad: el SEPAP, Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, creado al amparo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, y el SEFE, Servicio de Formación y Empleo. El SEFE se organiza como un servicio que promueve las medidas para el acceso al mundo laboral de aquellos usuarios que, tras haber evolucionado en su recorrido vital, quieren y pueden encontrar y defender
un puesto de trabajo en la comunidad. El CEPAD se vertebra en torno a 6 áreas, de las cuales 3 de ellas son transversales: el área psicológica, el área pedagógica y el área de trabajo social. Su ámbito de actuación no se circunscribe ni a una etapa vital del usuario ni a una acción o programa concreto, sino que su particularidad es la de acompañar a la persona, a nuestro usuario y a sus familias a lo largo de toda su permanencia en la Fundación. El resto de áreas son específicas: el área de formación integral y continuada, viviendas compartidas, tránsito al mundo laboral, a la cual le hemos otorgado un carácter de interservicios, ya que sus acciones y programas se dan tanto en el SEFE como en el SEPAD, y el área de empleo, cuyas actuaciones incluiríamos en su totalidad en el servicio de formación y empleo. Cuando un usuario visita por primera vez la Fundación, la primera persona que le atiende es la trabajadora social, la cual le informa sobre nuestro recurso y filosofía, le realiza una primera detección de necesidades que le va a permitir valorar cuál va a ser su intervención social y, en el caso de que sea necesario, se coordina con los servicios sociales públicos para intentar mejorar situaciones personales. Desde este primer momento, el usuario es conocedor del trabajo que se lleva a cabo desde la Fundación y de nuestro propósito de potenciar su autonomía personal y social. En el caso de que nuestro servicio no sea el adecuado o no se ajuste a las necesidades e intereses de la persona, la trabajadora social le orienta a otros servicios existentes en la comunidad. Una vez que finaliza el proceso de evaluación social, se inicia un proceso de evaluación psicológico, que determina cuáles son las características cognitivas y patrones conductuales de la persona. Además de la evaluación psicológica, esta área trabaja de forma integral con el usuario y sus acciones abarcan desde la orientación psicológica a profesionales, familiares y usuarios, terapias individuales, grupales, de familia y de pareja, y evaluación y terapias de seguimiento. El último área sobre el que se concluye el proceso de evaluación del usuario es el área pedagógica. Como ya he comentado al inicio de mi exposición, esta área es eminentemente educativa, cuyo propósito, cuyo cometido es proporcionar a la persona una formación plena que le permita poder, en cualquier franja de edad o estadio, construir su propia personalidad, desarrollar al máximo sus capacidades y conformar su propia identidad. Su propósito fundamental es el de supervisar los procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurren en nuestros servicios, en sus áreas y, en concreto, en los programas y acciones que los integran. Los procesos de supervisión y orientación pedagógica que tienen lugar desde esta área alcanzan tanto a usuarios y sus familias como a profesionales de nuestra entidad y aquellos otros que, de alguna manera, inciden en los procesos educativos de nuestros usuarios. El área pedagógica es un área que está en contacto permanente con profesionales del ámbito de la educación y, concretamente, con los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, desarrollando actuaciones tales como charlas informativas sobre nuestro servicio, coordinación para facilitar el paso de jóvenes a nuestro recurso, organización de charlas de difusión y sensibilización dirigidas al alumnado y recogida de información y estudio de casos. Una vez que el orientador nos deriva a un alumno y hemos recogido toda la información educativa pertinente, se inicia un proceso de análisis y valoración de la misma. Este proceso se amplía con un proceso de evaluación pedagógica que concluye con un diagnóstico pedagógico que nos permite conocer cuál es el nivel de competencia curricular de cada alumno,
con la finalidad de diseñar itinerarios formativos individualizados ajustados a las necesidades concretas y estilos de aprendizaje de cada alumno, lo cual nos va a permitir atender al mismo tiempo a la diversidad del alumnado. Otro de los cometidos de esta área es el diseño, seguimiento y evaluación de programas educativos que, bajo la filosofía de la Fundación, se orientan a familias, usuarios y profesionales. Continuando con las líneas de intervención del área pedagógica, destacamos la planificación y el diseño de planes de formación dirigidos a profesionales, usuarios y familias. También se lleva a cabo una rigurosa evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada uno de nuestros usuarios. Dado que cada persona es única y diferente, no se utiliza una única metodología de trabajo, sino que se ajusta la intervención educativa a las características individuales y concretas de cada persona. Los contenidos didácticos adquieren una importancia muy relevante en cualquier proceso educativo, ya que de ellos va a depender el éxito del aprendizaje. Los materiales multimedia deben de estar elaborados bajo unos criterios pedagógicos y de accesibilidad. Todos los materiales deben de estar adaptados a la persona y deben de cumplir con las demandas de los aprendizajes. Otra de las líneas de actuación del área pedagógica es la dirección y gestión de equipos de trabajo. Este proceso incluye todas las habilidades necesarias para gestionar de forma eficaz y eficiente un equipo de trabajo. También la formación continua de profesionales que quieren adentrarse en el mundo de la discapacidad intelectual, el asesoramiento pedagógico a profesionales, usuarios y familias para mejorar las prácticas educativas, y, por último, participar en investigaciones que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica proporcionar a jóvenes con o sin discapacidad una educación integral que contemple todas las competencias necesarias para participar activamente en la sociedad. El área de formación integral y continuada es la encargada de esta tarea, ya que los programas que la conforman abarcan todos los ámbitos de conocimiento necesarios para el desarrollo vital y pleno de las personas con discapacidad intelectual. Su objeto es potenciar al máximo los niveles de autonomía personal y social. La forma en que están diseñados estos programas nos permite atender a la singularidad de cada persona y dar una respuesta real y ajustada a sus necesidades en cualquiera de sus etapas. También promueven la participación activa de las familias en los procesos formativos de sus hijos. Los programas a los que me refiero son el programa de habilidades sociales, programas de tecnologías de la información y la comunicación, programa de afectividad y sexualidad, programa de formación básica, programa de ocio y tiempo libre y el programa de autonomía, que dada su envergadura se subdivide en tres subprogramas, el de autonomía personal, autonomía urbana y manejo del dinero. Todos los programas se sustentan bajo la metodología del aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una forma de estructurar las distintas actividades formativas que propicie la participación igualitaria de todos los alumnos y la interacción simultánea de los miembros de un equipo. En una estructura de aprendizaje cooperativa, los alumnos forman pequeños equipos para ayudarse y apoyarse a la hora de aprender. No trabajan solos sin fijarse en lo que hacen sus compañeros. Lo que se espera del estudiante es que aprenda lo que se le enseña, pero también que contribuya a que lo aprendan sus compañeros. Esta es una forma que potencia en la persona el que sus aprendizajes sean más autónomos. Una vez que nuestros usuarios han alcanzado los niveles mínimos de autonomía, se derivan al área de tránsito al mundo laboral.
Esta área tiene como cometido trabajar con sus usuarios diferentes perfiles profesionales que les procuren una inserción laboral en un futuro próximo. Actualmente son tres los programas que se llevan a cabo. El programa de orientación vocacional. Aquí el usuario todavía no tiene definido cuál es su perfil profesional y de ahí que se trabajen cuatro perfiles profesionales distintos, manipulados, oficinas y despachos, viveros y jardines y cocina. El programa de formación profesional. Aquí el usuario ya tiene definido su perfil profesional y empieza a formarse en el mismo. Y, por último, el programa de cualificación prelaboral, donde trabajamos dos aspectos fundamentales. Por una parte, se trabajan las habilidades sociolaborales complejas y, por otra parte, el entrenamiento en tareas, rendimientos y calidad. Es importante destacar que como aspecto innovador de esta área, que todos los programas se desarrollan en contextos reales, es decir, en empresas del sector correspondiente. Esto lo que va a contribuir es a que el usuario sea conocedor, tenga conciencia y conozca de cómo se va a desarrollar su puesto de trabajo en una empresa ordinaria. Como ya he comentado anteriormente, la Fundación trabaja de forma integral con el usuario. Por lo tanto, entendemos que es necesario poner en marcha los procesos formativos para la consecución de la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual. En nuestras 12 viviendas ubicadas en el Cabezo de Torres y en la red de viviendas ubicadas en diferentes barrios de la ciudad de Murcia, nuestros jóvenes aprenden a vivir de forma independiente con sus mediadores. Es una realidad que cuando una persona puede tomar decisiones sobre su propia vida, su nivel de autoestima es más alto, su nivel de autonomía es más alto y, en principio, es más feliz. Por lo tanto, promocionar la autonomía significa mejorar la calidad de vida y el bienestar personal de las personas con discapacidad intelectual. Bien es cierto que vivir de forma independiente nos produce una satisfacción personal, pero también nos produce una satisfacción personal el acceso al empleo. El área de empleo de la Fundación tiene como objetivo conseguir la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual en la empresa ordinaria. Entre sus acciones podemos destacar la orientación laboral, el seguimiento y acompañamiento en la búsqueda de empleo, selección de personal, bolsa activa de empleo, adaptación persona-puesto, apoyo en el desempeño del puesto de trabajo y, por último, el asesoramiento a usuarios, familias y empresas. En definitiva, estas serían las líneas de trabajo que se trabajan desde la Fundación. Con esto finalizo mi exposición, no sin antes daros las gracias por vuestra atención. El último en intervenir es José Ignacio Garrido Pérez, de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Él es vicepresidente del Consejo Territorial de la ONCE Región de Murcia, jefe del Departamento de Servicios Sociales de la Delegación Territorial y responsable de la coordinación del trabajo de los equipos específicos de orientación y atención educativa de los alumnos con discapacidad visual de Murcia y Cartagena. Él nos va a hablar de la atención educativa de la ONCE a alumnos con discapacidad visual en la región de Murcia. En primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber decidido estar con nosotros esta mañana en esta mesa redonda. También gracias al CERMI y a la organización del Congreso, al Departamento de Atención a la Diversidad de la Consejería por habernos invitado. La ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, es una entidad singular con nombre de número que cumplía recientemente 75 años de historia y 25 desde la creación de su Fundación ONCE. Allá por el año 1938, un puñado de hombres y mujeres ciegas tomaron una decisión muy importante en su vida. Decidieron renunciar a una pensión vitalicia que les ofrecía el gobierno de aquel entonces, porque decían que lo peor que les podía pasar con la que estaba cayendo en aquel momento era quedarse en casa de brazos cruzados. Decidieron salir a la calle a ganarse salario digno, como todos sus conciudadanos,
Y gracias a esa decisión, pues hoy la ONCE es lo que es y puede atender a más de 70.000 personas ciegas en España y concretamente en la región de Murcia, más de 2.550. El objetivo principal que tenemos en nuestra organización, en la ONCE, es la plena inclusión social de las personas ciegas, y esto es posible pues gracias a la prestación de los servicios sociales especializados que ofertamos a todos nuestros afiliados. Mediante estos servicios sociales pretendemos mejorar la autonomía personal de las personas ciegas mediante el apoyo psicosocial, la rehabilitación integral, el acceso a la información y a la comunicación a través de la tiflotecnología, atención a personas mayores, atención al ocio, al tiempo libre, a la cultura, al deporte y, cómo no, y sobre todo, nuestros servicios prioritarios y esenciales, como lo llamamos, pues apoyo a la educación inclusiva y al empleo. En materia educativa, la ONCE apuesta por un modelo de intervención que está posibilitando la plena inclusión académica y social de nuestro alumnado. Este modelo se basa en la inclusión educativa, precepto que se recoge en la actual legislación vigente y que es de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones públicas. Como saben ustedes, en España la educación está transferida a las comunidades autónomas y por eso la ONCE pues firma diferentes acuerdos de colaboración y convenios con todas las administraciones. A través de estos convenios y acuerdos, los alumnos con discapacidad visual pues se pueden beneficiar de todos los recursos ordinarios que ofrece la comunidad educativa, los centros escolares y también pues de los específicos que pretendemos o prestamos desde la ONCE. En la región de Murcia podemos decir que somos pioneros en defender el modelo de educación integrada, educación inclusiva. Allá por mitad de los años 80, concretamente en la ciudad de Cartagena, a través de una asociación de padres y madres que tenían hijos con discapacidad visual, pues fueron los primeros en intentar defender este modelo, implantar este modelo, y posteriormente pues tomaba las riendas nuestra organización, la ONCE, que junto con la consejería pues ha ido trabajando en la elaboración de diferentes acuerdos y convenios de colaboración hasta dar paso al convenio actual que tenemos con ellos, que se firmaba en diciembre del 2003, por el cual pues ambas instituciones pues pretenden velar y trabajar por la inclusión educativa. En España atendemos a más de 7.600 alumnos con discapacidad visual en las diferentes etapas educativas y en la región de Murcia pues en torno a unos 300-320 alumnos en las diferentes etapas. Estos alumnos reciben una atención complementaria que intenta cubrir las necesidades derivadas por la falta de visión. Pretendemos mejorar de esta manera el currículum escolar de todos los alumnos. Al final, nuestro objetivo en materia educativa no es otro que conseguir una mejor normalización e inclusión en el entorno tanto familiar como escolar y social. A nivel educativo, la estructura que seguimos en la ONCE está estructurada básicamente por tres pilares fundamentales. Uno sería la Dirección de Educación y Empleo, que depende de la Dirección General de la ONCE, situada en Madrid. Esta dirección pues va a ser la encargada de dirigir y coordinar pues todos los servicios educativos dentro de las líneas de actuación marcadas por el Consejo General de la ONCE, que es el máximo órgano de gobierno que tiene nuestra institución. Sus funciones principales pues van a ser las de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la atención educativa que prestamos en la ONCE. También se van a encargar de formar, de toda la formación a todos nuestros profesionales. Y, bueno, aquí destacar que no solo a los profesionales que pone la ONCE, sino también a profesionales que ahora os explicaré en el convenio que tenemos con la consejería que ponen a su disposición, también la ONCE pues, se va a encargar de proporcionarles esa formación específica. También la Dirección de Educación pues, es la encargada, como no puede ser de otra manera, de supervisar y de suscribir los diferentes acuerdos y convenios de colaboración que hay con todas las administraciones. También de ella dependen pues el promover y evaluar los diferentes proyectos de investigación que llevamos a cabo en la ONCE, en adaptación de recursos materiales, producción bibliográfica, recursos tiflotécnicos, tecnológicos, etcétera, etcétera. De la Dirección de Educación
dependen los centros de recursos educativos, los CRE, que bueno, son la evolución de los antiguos colegios para ciegos que tenía la ONCE. Actualmente tenemos 5 centros en España, en Madrid, Barcelona, Pontevedra, Sevilla y Alicante. Estos centros educativos pues prestan atención directa a todos los alumnos que en su ámbito pues forman parte de la educación integrada. También organizan servicios de escolarización combinada y transitoria, en los cuales pues durante espacios cortos de tiempo pues los alumnos pueden ir a estos centros a reforzar aquellas áreas pues de especial dificultad, como pueden ser las ciencias, la tecnología, la música, etcétera, etcétera. También la ONCE cuenta con una escuela de fisioterapia situada en Madrid, que depende directamente de la Universidad Complutense de Madrid, y actualmente pues por dato que conozcáis pues que hay en torno a 87 alumnos ciegos que están cursando los estudios superiores de fisioterapia. También los centros de recursos educativos pues cuentan con un programa de adaptación para todo el tema de producción bibliográfica, libros de texto adaptados al código Braille o de libros sonoros. También trabajan en la investigación y desarrollan programas de formación para todos nuestros profesionales. El tercer pilar, el más importante, pues serían los equipos específicos de atención. En la región de Murcia contamos con 2 equipos, uno en Cartagena, atiende toda Cartagena y su ámbito de influencia, la comarca, y el otro situado en la ciudad de Murcia. Estos equipos están formados por múltiples profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores, instructores en tecnología, técnicos de rehabilitación, animadores socioculturales y, por supuesto, pues los maestros de apoyo, que van a ser los que presten la atención más directa a todo el alumnado. En el convenio que actualmente tenemos con la consejería, pues hay profesionales que los ponemos nosotros desde ONCE y otros pues que forman parte del sistema educativo de la región. A través de este modelo de intervención que nosotros trabajamos en la ONCE para la prestación de todos los servicios sociales, lo que nosotros llamamos el PIA, el Plan Individualizado de Atención, vamos a intentar trabajar y reforzar y mejorar pues el currículum escolar de nuestros alumnos. Todas las adaptaciones que hacemos no son adaptaciones curriculares significativas, sino son adaptaciones de acceso al currículum. Depende de la etapa escolar en la que se encuentre el alumno de la discapacidad visual. No es lo mismo tener un alumno en educación primaria o infantil que es ciego total, si es de nacimiento o la deficiencia ha venido adquirida y ha visto alguna vez, o si está en secundaria y tiene una deficiencia visual grave pero presenta algún resto de visión, pues la atención que se le va a dar pues va a ir en función de las necesidades, el número de sesiones, áreas a trabajar, etcétera, etcétera. Las áreas principales con las que trabajamos en la ONCE pues sería la ajuste a la discapacidad visual, competencia social, acceso a la tiflotecnología, a todo el tema de información y comunicación, la autonomía personal y, por supuesto, por las técnicas instrumentales básicas mediante el aprendizaje del código lectoescritura Braille. Es muy importante, al igual que comentaban el resto de mis compañeras, la detección inicial. Cuanto antes se detecte que un alumno pues presenta alguna discapacidad visual, antes se va a poder atender y pues mejor va a ser el acceso y el aprendizaje. A nuestros equipos específicos nos llegan las demandas, o bien por los equipos generales, por los equipos de atención temprana, incluso de las propias familias que acuden a la ONCE o vienen recomendadas por los pediatras, los médicos de cabecera o por los propios oftalmólogos que atienden a sus hijos. En el momento que se detecta esa necesidad, se comprueba que realmente el niño tiene una patología visual, tiene una enfermedad que le va a impedir pues seguir con normalidad el acceso al currículum. Le vamos a hacer, normalmente un profesional, suele ser un orientador, un psicólogo, hace una evaluación, hace un diagnóstico y
posteriormente pues, se nombra un coordinador de caso, que generalmente va a ser un maestro de apoyo y que va a ser el encargado de coordinar con el resto de profesionales pues, las diferentes áreas y áreas de, para fortalecer y reforzar el currículum escolar. Lo que más nos preocupa a nosotros actualmente en la ONCE, pues, por un lado, es el tema de los libros de texto. Como sabéis, pues, cada vez se van cambiando con más frecuencia, van cambiando los libros. Incluso los contenidos de los libros cada vez son más visuales. Hay asignaturas como las lenguas extranjeras, el inglés, sobre todo, francés, pues, que los libros tienen demasiados contenidos visuales y que a nosotros pues, nos cuesta realmente pues, mucho tiempo el adaptarlos. No solo el tema del contenido en texto que pueda llevar el propio libro, sino pues el tema de imágenes y pues todas las adaptaciones que intentamos realizar en la ONCE para que los niños pues, puedan acceder al igual con las mismas oportunidades y al igual de condiciones que el resto de sus compañeros. También es muy importante el tema de las nuevas tecnologías. Cada vez pues todo está más informatizado y lo que reivindicamos y defendemos es que los contenidos visuales pues sean lo más accesibles posible. Es importante, puesto que el MEC, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, abre una puerta muy importante, algo que históricamente reivindicábamos desde la ONCE, y es que en el desarrollo del currículum escolar para los alumnos de primaria, pues abre la puerta de que las comunidades autónomas, las administraciones, puedan incluir en áreas de refuerzo, en las asignaturas de libre configuración, pues para trabajar con alumnos con especiales dificultades y que puedan trabajar áreas como el braille, la tiflotecnología, la autonomía o el lenguaje de signos, pues que son áreas que desde los equipos específicos llevamos prestando a todos nuestros alumnados desde hace muchos años. Tenemos verdaderos especialistas en la región y en todo el ámbito nacional y pues estaría genial que llegara el día en que esas áreas que trabajamos pues pudieran formar parte del currículum escolar de nuestros alumnos. También creo que es importante pues, resaltar el dato económico y material que la ONCE destina anualmente a todas las personas, a todos los alumnos que están estudiando. Deciros que actualmente, con todas las adaptaciones materiales que la ONCE concede a los alumnos, como pueden ser las máquinas Braille, los sistemas para trabajar con el ordenador, como el JAWS, ZoomTest, telelupas, filtros, etcétera, pues actualmente todo lo que tenemos concedido en España pues suma la friolera de 1.400.000 euros, lo que la ONCE invierte ahora mismo en sus alumnos. Y también pues todas las prestaciones económicas que intentamos pues dar todos los años en el 2013 para ayudas de libros, de compra de material complementario, ayudas de comedor, de subvención de transporte. Son ayudas complementarias que da la ONCE. Es obligado cumplimiento de que todos los alumnos que solicitan una ayuda económica a la ONCE antes la hayan solicitado a la Administración, porque antes de ser personas ciegas, pues somos personas de pleno derecho, somos ciudadanos de pleno derecho y tenemos también derecho, por supuesto, a las ayudas que ofrecen las diferentes administraciones. La ONCE invertía el año pasado pues más de 1.200.000 euros en este tipo de ayudas para todo su alumnado. Y bueno, pues si la ONCE pone a disposición de todas las personas ciegas y en este caso a todos los alumnos, pone a su disposición recursos económicos, recursos materiales y recursos humanos, pues es gracias al esfuerzo que diariamente nuestros agentes vendedores pues hacen lo posible en la calle para vender nuestros productos de juego, porque gracias a la venta de estos productos de juego, del cupón de la ONCE, pues podemos decir que gracias a la ONCE trabajan más de 115.000 personas en España, muchas de ellas con discapacidad visual, y atendemos a más de 70.000 personas ciegas en la ONCE y a casi 4 millones de personas a través de la Fundación ONCE con la que colaboramos pues estrechamente. Muchísimas gracias por su atención y, como dicen nuestros compañeros, nuestros agentes vendedores, gracias y suerte. Muy bien, pues vamos, no tenemos clausura, solamente unas palabras de agradecimiento y despedida. En la mesa pues está José Alfredo, del Ministerio, el jefe de servicio, que ayer le conocimos en la mesa. Rosa, la directora del CPR, y yo, que me autopresento, Juan Navarro, el jefe de servicio de diversidad. José Alfredo.
Bueno, pues muchas gracias a los que resistís aquí duramente hasta las 2 del último día. Deciros que ha sido un auténtico placer compartir estos días con vosotros. Creo que las felicitaciones son obvias a la organización, a los profesionales, a las familias que hoy han estado acompañando y que ya han estado acompañando estos días también. Yo creo que esta jornada lo que demuestran es que para educar se necesita ilusión, se necesita compromiso y se necesita emoción. Decía el padre de la teoría de los sistemas ecológicos que cualquier niño, para desarrollarse normalmente, necesita a alguien que esté loco por él. Y yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Estar locos por nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en este mundo de la educación. Yo creo que todo lo que hemos trabajado aquí tiene sentido, como os decía el otro día, si aceptamos el reto de trabajar juntos, las familias, los profesionales, porque es la única forma de avanzar. La inclusión o los procesos de inclusión, os comentaba el otro día, es una responsabilidad compartida, pero es una responsabilidad y cada uno tiene su parte de responsabilidad que no puede abandonar. Y yo creo que queda un reto, solo uno a partir de aquí, es decir, quedan muchísimos, pero queda uno. Y como hablaba ayer con Elena, es algo que tenemos como muy en común, la inclusión, los procesos de inclusión, yo creo que hay que avanzar, queda muchísimo por hacer. Pero una vez escuché en un momento clave de mi vida una frase que trato de repetir siempre que tengo la oportunidad de hacerlo delante de la gente. Y era un médico en una habitación y comentaba: era imposible, lo hicimos porque no lo sabíamos. Es mejor saber que todo lo que queramos se puede conseguir, que las cosas no son imposibles, hay que tener ganas de hacerlas, y que jornadas como estas lo que hablen es la oportunidad y el reto para seguir avanzando. Muchísimas gracias. Bueno, continúo yo. Como se ha dicho Juan, soy Rosa, la directora del Centro de Profesores y de Recursos Región de Murcia, y al dirigir un centro de formación para mí es especial estar hoy aquí en este acto de clausura en el tercer Congreso de Buenas Prácticas en Atención a la Diversidad. En estos tres días hemos asistido a sesiones plenarias, a conferencias y paneles de expertos para analizar y debatir proyectos, programas y experiencias que fomentan la educación en la diversidad. Este Congreso yo creo que nos ha ayudado a todos a seguir reflexionando, a formarnos con la experiencia de los talleres, a tener intercambio de experiencias innovadoras y un aprendizaje muy importante entre iguales. Todo ello tiene que tener una finalidad, si no, no habremos conseguido uno de nuestros principales objetivos. Es que tenemos que dar una respuesta al alumnado que tenemos en las aulas, al alumnado que tiene necesidades específicas de apoyo. Yo quiero destacar que para mí ha sido muy importante en este Congreso el trabajar conjuntamente y coordinadamente las distintas administraciones y entidades implicadas. La educación no va a mejorar si trabajamos de forma individual. Y para terminar, quiero finalizar dando las gracias a todos los ponentes y los centros que han presentado y comparten con nosotros sus experiencias. Al Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, al Servicio de Atención a la Diversidad, al equipo del Centro de Profesores y de Recursos de Región de Murcia y muy especialmente a María Dolores Gracia y a Javier Soto, porque han hecho un magnífico trabajo, lo han coordinado y quiero que se sientan muy satisfechos de cómo lo han hecho. Y también quiero felicitaros a vosotros, ya nos hemos quedado muy poquitos, pero por el trabajo que realizamos todos los días, porque lo realizáis en el aula y sobre todo por la ilusión con que lo vais haciendo. Y gracias por haber asistido a este Congreso, sin vosotros no hubiera sido posible. Muchas gracias. Muy bien, pues poquito queda por decir después de estos tres días y después de los muchos congresos que llevamos. Recordar por las personas que venís asiduamente al Congreso de Diversidad,
que yo creo que ya se ha convertido en un congreso de los murcianos y de los amigos de los murcianos que participan. Y en este es un foro en el que, bueno, pues tenemos el gusto de intercambiar experiencias y de, bueno, pues enseñar lo más rico que tenemos, que es esas buenas prácticas que el profesorado en el día a día pone en la ilusión para que la diversidad, entendiendo la diversidad como todos, porque todos somos diversos, realmente que cada día mejore. Y, por tanto, este congreso Diversa, que, bueno, yo recuerdo, ya empecé el primero en el año 2000, justo al coger transferencia, hemos hecho ya 7 congresos, 7 ediciones de Tecnonet. Este es el tercero de buenas prácticas de diversidad. Hemos hecho otros también en colaboración con el Ministerio. Por tanto, con un formato o con otro, son muchos los que llevamos y espero que sigamos haciéndola. Dar las gracias también, además de a los compañeros que habéis estado aquí en estos días, pues al Ministerio, que, bueno, gracias a ellos hemos podido sacar un año más y además compartirlo y planificarlo conjuntamente, a José Alfredo y su equipo, que han puesto todo su empeño, la directora María Rodríguez del CENIE, que desde el principio pues también apoyó el proyecto. También compañeros de las demás comunidades autónomas que habéis estado, Yolanda María José de Castilla-La Mancha y su equipo, que, bueno, pues mantienen muy buena relación con nuestra comunidad y han querido estar presentes aquí en este acto. María Ángeles, también de la Junta de Andalucía, que representa a su servicio de atención a la diversidad. También a La Rioja, que ayer también, estos días también han estado con nosotros, su servicio de Ignacio, de ordenación y atención a la diversidad, y, bueno, pues otras muchas personas, es decir, que hemos estado más de 500 personas, de las que aproximadamente 100 han sido de otras comunidades. Yo quería dar especialmente, porque todo esto, bueno, pues ha sido posible gracias a todos, pero especialmente a una red de trabajo ahí casi invisible, como la mayor parte de las cosas buenas, pero que son las que le dan la vida. Y esa red en la que fundamentalmente han estado asesores del Centro de Profesores y asesores del Servicio de Atención a la Diversidad y toda una red de apoyo de otros orientadores y otras personas, y que han estado especialmente coordinados y dirigidos por María Dolores Gracia y por Javier Soto. Y yo pido para ello un fuerte aplauso. Muy bien, pues me despido, no clausuro el congreso, pero sí dejamos abierto el cuarto congreso de buenas prácticas en atención a la diversidad. Que tengáis un buen día.